he podido estar en un Nintendo Open Day probando las últimas novedades del E3. Pues como veis, tuve la gran suerte de estar junto con gente de la prensa probando las novedades que han mostrado Nintendo en el E3, juegos que saldrán a finales de 2014 y algunos en 2015, según creo, y pues poquito a poco probando algunos. El Bayonetta 2 no pude jugarlo, me temo que no pude coger el mando porque éramos bastantes y había que esperar a veces y al final no me dio tiempo a probarlo. Pero sí que pude ver que sigue teniendo esa agilidad y esa fuerza de machacar botones que tenía en PlayStation 3. Gráficamente, la verdad es que para mí de lo mejorcito que se puede ver en Wii U. Sobre todo me gustan los colores, que no son esos colores tan estridentes que tienen otros juegos. Creo que Nintendo ha abusado mucho de esos colores pastelosos y me mola porque tiene otro rollito distinto para la consola. Eso sí, es un juego que en Play 3 tampoco me llegó mucho. El Splatoon sí que me encantó, desde luego ahí soy yo la que está probando un poquito el manejo con la tablet, ¿vale? Que apuntamos con la tablet y disparamos. Y bueno, esto venía a ser un tutorial que probamos antes, esto es una partida competitiva, yo también eché alguna, echábamos a 4 contra 4 en modo individual, pero modo online, ¿sabes? Jugábamos 8 jugadores. Y muy chulo, al final he puesto esta partida, aquí está recargando tinta, ¿veis que...? Hay como una batería, hay que recargar la tinta, ¿vale? Si no se nos acaba, nos tenemos que convertir en calamar y recargar de vez en cuando. Lo que decía, pregunté si habría algún modo de pantalla partida o algo así, porque yo la Wii U al final me la he comprado para jugar con amigos y sí que es verdad que no supieron decirme, esto era básicamente una demo, solo teníamos este escenario y poco más. Pero sería una lástima, la verdad, no poder jugar con los amigos. Mira, esta arma es un bazooka que tira la tinta a lo largo, ¿ves? Hace como una especie de pasillo, lo cual está muy bien porque así nos podemos hacer calamar luego y ir rápidamente por pasillos que todavía no hubiéramos pintado. Aquí otra vez recargando. También podemos matar a los enemigos, ¿no? No solo se gana... Bueno, sí se gana en función de la tinta, solo cuenta el suelo, ¿vale? Las paredes no cuentan, o sea que lo que hay que pintar realmente es el suelo. Aquí, mira, para pasar la valla, ¿ves? Había que pasar por ahí debajo. En fin, que podemos matar a los enemigos, pero simplemente para fastidiarles. Realmente lo que hacemos es fastidiarles un poco y que vuelvan a su base. Lo que mola es que aunque te maten y vuelvas a tu base, tú en la tablet tienes a todos tus compañeros. Aparte de un mapa en el que ves los coloridos y tal y ves un poco cómo vas, tienes a tus compañeros ahí y con darle simplemente clic con el dedito, sales volando rápidamente, apareces a su lado. Lo cual está muy bien porque no pierdes ritmo en ningún momento. A lo mejor te matan, estabas ahí en plena batalla, matándonos entre nosotros, ahí super picados en el centro del juego y tú apareces, claro, muy detrás. Y sin embargo le tocas rápidamente a un compañero y vuelves a dar guerra enseguida y apareces donde están tus compañeros. Lo cual está muy bien porque es que de verdad que son partidas frenéticas, apasionantes. Me ha parecido un juego divertidísimo y seguramente me lo compre de salida. Este juego sí que me ha causado muy buena sensación y muchísimo interés. Bueno, como veis aquí, al final lo que se mide realmente es la tinta. Este es el mapa y vemos quién ha ganado. El chaval este hizo una partida muy buena. Perdió su equipo, pero él fue el mejor, hizo muchísimos puntos. Respecto a Yoshi, bueno, recordaros un poco que mi sensación en el E3 de Nintendo era que había demasiadas plataformas y bueno, lo que pude jugar, aquí están jugando dos personas a la vez, era que para compartir ya tenemos el Mario, la verdad, y bueno, tenemos juegos similares, este está bastante bien, pero también tenemos el Toad, también tenemos el Kirby. De hecho, si comparamos el Yoshi y el Kirby, me parecieron quizá demasiado parecidos. O sea que yo os diría que os comprarais uno y no los dos, porque incluso el manejo es un poco, no sé, similar. Aquí realmente apuntas un poco y tiras la lana esta y subes por encima, ¿veis? Como estáis viendo en las imágenes. Y en el Kirby pues lo hacemos un poco con el lápiz en la pantalla táctil. Vamos a ir haciendo líneas también, que lo veréis más adelante. Como os digo, un plataforma es bastante entretenido, manejable. Recogiendo trocitos de lana, vamos colaborando con el compañero que nos lo podemos comer y le podemos tirar hacia arriba. Hay también rollo moneditas, rollo Mario. Sinceramente no creo que aporte nada excesivamente nuevo. Si os gustan mucho las plataformas y queréis pasaros 3 o 4 plataformas al año, pues aquí tenéis uno más.
pero no es un juego, la verdad, que me haya llamado mucho la atención. A mí las plataformas me gustan, pero a lo mejor uno o dos al año. El Mario Maker sí que me moló mucho, es una propuesta que es muy creativa. Yo me acuerdo de pequeña que hacía mis propios niveles ahí en hojas guarras y ahora por fin parece que vamos a poder crear los niveles que queramos. Aquí veis que fácilmente estoy en la tablet diciendo lo que quiero y lo marco. Si me equivoco, le doy a la goma de borrar y borro el trocito ese que me sobra. Esta sería una prueba de un nivel que hice entero. Me llevó un ratillo, lo hice así un poco a lo rápido, porque hay gente esperando y tal, y no es plan, a ver si adivináis lo que pone. Y bueno, el caso es que, como veis, los gráficos son chachi guays porque lo podemos cambiar. Podemos jugar en plan modo retro o ponerlo en plan New Super Mario Bros., como si fuera el de la Wii, y se ve bastante bonito. Pregunté también si había niveles de agua, peces, tal, y no me supieron concretar. Esto era una demo, como veis se me estaba además acabando el tiempo. Y podemos poner, mira, plataformas, suben, bajan, laterales, lo que queramos, tuberías. He puesto también plantas dentro de las tuberías. Y aquí conseguí ya que funcionara el nivel porque tardé un par de intentos. Y muy, 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 muy chulo el Mario Maker, me ha encantado. El Kirby, sin embargo, no me ha dicho nada, la verdad es que me ha dejado bastante fría. Lo que pude jugar era, bueno, similar al Yoshi, con plataformas más. Aquí vamos pues simplemente en la tablet con el lapicito marcando la línea y el muñeco nos seguía. No os creéis que es fácil, ¿eh? Es complicado el manejo. Estos son los primeros niveles y el chaval ya llevaba un rato jugando, pero la verdad es que no es tan fácil, ¿eh? Lo que viene a ser jugabilidad, pues no sé, me ha dejado un poco rara, o sea, no es un juego que me haya llamado mucho la atención. Lo mismo luego lo juego más a fondo y me encanta, pero ahora mismo mis primeras sensaciones no han sido especialmente buenas, la verdad. Sobre todo porque, ya os digo, el catálogo de Nintendo me parece que ha abusado un poco de plataformas en este E3. Y otro plataformas que también estaba por ahí era el de Toad, que también vimos en el E3. Y bueno, lo mismo digo, me deja un poquito fría, la verdad. No creo que aporte nada nuevo. Bueno, el Mario Party es una pasada jugar con gente. Además han añadido la novedad de que el que tiene la tablet, ¿vale? En este momento Tío Tizo está sujetando la tablet y es Bowser. Es como si fuera Bowser que nos está fastidiando a los demás. Los demás con simples mandos de la Wii, pues suele ser la mecánica de apretar un botón y partidas muy rápidas. Ahora os enseño siendo yo Bowser, estoy aquí con la tablet, para que veáis un poco de qué va. Dependiendo del minijuego te explican enseguida cómo se hace. En este caso yo tenía que hacer rodar la rueda y pararlo en el momento que yo quisiera para que ellos se chocaran con el fuego. Y ellos tenían que apretar un simple botón. No sé, me ha parecido mecánicas muy sencillas para jugar con gente y tal, no está mal, pero vamos, la novedad de lo de Bowser y poquito más. El Mario vs Donkey Kong, sin embargo, se me hizo muy adictivo. O sea, de verdad que me daban ganas de seguir jugando todo el rato. Es un juego un poquito de pensar, rollo puzzle. Me recordó un poquito a Lemmings, aunque cada uno no tenga un trabajo. Simplemente jugamos con los hierros, que de hecho están contados. O sea, que tenemos que ir quitando hierros para poner otros. O sea, no podemos llenar la pantalla de hierros así libremente. Y bueno, tenemos que recoger ciertos objetos y llegar a la puerta del final. Además también puede estar Donkey Kong en el nivel, que está a veces por ahí. Y lo que hace es darnos golpes y retirarnos de escena o hacernos saltar a donde no queramos. Entonces también está ahí un poco molestando. Me ha parecido una propuesta bastante original, la verdad. Y de darle un poquito al coco. El Hyrule Warriors lo he dejado para el final. Ya sabéis mi opinión, creo que un hack and slash no era la solución para utilizar a Link. Pero bueno, eso ya es mi opinión personal. Lo que sí que es jugándolo, la verdad es que es divertido. Es un hack and slash de machacar botones, de matar hordas de enemigos. Aquí este chaval estaba manejando una vara, para que veáis que hay distintas armas. No solo la espada, van a haber distintas armas. También podemos manejar a Zelda, por ejemplo. Y bueno, era una demo escasa, tampoco pude ver todas las armas. Pero sí pude ver un poco la jugabilidad. Es bastante sencillo. La verdad, me pareció incluso simple. No es que me haya parecido una obra maestra, sinceramente, lo poquito que he jugado. Porque es todo el rato, pues eso, como podéis ver en pantalla, un montón de monstruos y dar espadazos. Hay ciertos objetivos, por supuesto, que cumplir. Pues a lo mejor te lo señalan en el mapa. De hecho, está siempre claramente en el mapa señalado a dónde tienes que ir. Mira, esto es un ataque especial. Que también hay a veces, se recarga un ataque especial y matamos a un montón de gente y poco más. Bueno, aquí pues en el mapa nos señalaba que teníamos que ir a recoger un objeto para continuar, que son las bombas. Como veis, la dificultad es escasa, o sea, lo único que tenemos que hacer es ir a donde nos dicen y el pasillito es todo recto y a la izquierda. O sea, no hay
no sé, no me ha parecido que haya dificultad de ni investigación ni nada, que es lo que me gustan de los Legend of Zelda. Sé que esto no es un Legend of Zelda, pero bueno, me da penilla, la verdad. El que hayan monstruos diferentes y que haya que hacer algunas cosillas, por ejemplo, ese grandote, pues matarle con la bomba, si no, no se muere, o algunos que tienen escudo, por ejemplo, hay que buscarles el punto débil, pues lo típico, o sea, como si jugáramos a Bayonetta, o a God of War, o a Devil May Cry, pues hay ciertos monstruos que son diferentes y hay que hacer cosas diferentes para eliminarles. Y bueno, desde luego usa bien la licencia de Zelda. Tenemos los objetos, los sonidos, la banda sonora, los gráficos también impecables. O sea, muy muy buena pinta. Si os gusta este tipo de juegos, desde luego creo que es un juegazo. Lo único que a mí personalmente, pues ya sabéis que hubiera preferido un Legend of Zelda y otra cosilla, pero desde luego es divertido. O sea, enseguida te haces con él, además, es hordas de enemigos una tras otra. Y poco más que añadir. Y estas son un poco mis primeras sensaciones. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos. ¡Hasta luego!